Por fin Valencia, teníamos muchísimas ganas de llegar aquí, la prueba de casa. Hasta ahora el balance que hago de la temporada de Sergio es un notable alto, prácticamente sobresaliente. El trabajo más difícil lo hemos hecho, yo creo que realmente bien. Todos los circuitos eran desconocidos. Ha liderado el campeonato, un campeonato nuevo en la categoría más alta. Y excepto el resultado de la carrera de Breno, hasta ese momento había solo sentido lo que es la sensación de la victoria. Pero en ese momento ya tuvo un baño de realidad, que ganar siempre es muy difícil, y vivió la derrota. Y creo que es una cosa muy positiva, porque también es un aprendizaje para saber lo que no hay que hacer nunca más. Afortunadamente, no va a tener un coste muy alto, porque hasta esta cita Sergio contaba con un buen colchón de puntos y seguimos en lucha por el título y todavía quedan muchas carreras. Terminar el primer día y Sergio ha estado muy fuerte, se nota el trabajo que hemos hecho previamente en los test de pretemporada. Ha tenido una pequeña salida de pista con un sustito y hemos dañado el parachoques trasero. He tirado la siguiente vuelta y he pasado por ahí, ya notaba el coche raro, y he pasado por ahí y de repente veo que hay un trozo en medio de la pista y pone 63. ¡Qué mío! Pero bueno, al final son daños menores que ahora lo están cambiando los mecánicos en este momento y nada, mañana estaremos muy fuertes y sumar el mayor número de puntos posibles y esperar que los demás pues no sean muy regulares y poder recortar la ventaja para poder otra vez obtener el liderato del campeonato. Para ganar un campeonato lo que tenemos que hacer es estar regularmente en posiciones de podio, primero, segundo, tercero, segundo, primero, así todo el rato, y los demás no van a conseguir ser tan regulares porque nadie lo hace en un campeonato. Todo el mundo comete errores y lo que tenemos que hacer es que Sergio regularmente esté siempre ahí y nunca jugarse un accidente por ganar una posición porque no tiene sentido y estar pensando siempre en el campeonato. Sergio, lo conseguimos. ¡Grande! La cual ha ido bien, he hecho un P2, teníamos un juego de ruedas para la cual y la carrera y bueno, he ido un poco a asegurar el tiempo y al final pues P2. Es un circuito que ya estoy cómodo porque he rodado varias veces y la afición increíble. La verdad es que sentir todo el calor de la gente, por fin público en las carreras, que ya se echaba de menos. Y nada, muy contento, ya por la siguiente. Ricardo Tormo, 4 kilometers, the track length, there's 14 turns, 9 of them left, 5 of them right-handers. Sergio Paulo doing a very good job running in P2. There you can
could see the evolution over the last three laps. On the inside now comes Sergio Paulet, and he was always going to go for it. Nico, I didn't see that coming there. That's not a typical place for overtaking here in Valencia. However, Christian Brunsborg has not given up on it and is still fighting. The P1 position is closer than he has ever been now. Is he going to dive to the inside? If he can maintain momentum here, he'll have the inside line going into turn one. Sergio Paulet going to be able to find something? I don't think he's going to. Brunsborg may carry too much speed, and here comes Sergio Paulet, inside, outside. Look at the defending from Christian Brunsborg. Christian Brunsborg, which has spoilt the romantic story of Sergio Paulet, the Spanish driver who hoped to take P1, he takes P2. Acabas de marcar el récord del primer sector. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. Pásatelo bien, Sergio, como tú sabes. A disfrutar. Eso es. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and a rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told him don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. Yeah, I need a bag. Sergio Paulet, he is using every part of the track to try and get a slingshot on Christian Brunsborg to overtake him on the track. Hit it out of stance, I deserve it. Presión, 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 presión. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up. Sergio Paulet on the inside of Christian Brunsborg. It's gonna be a drag race to the line here between Brunsborg and Paulet. But Sergio Paulet has to dip in behind Christian Brunsborg. Brilliant, fair racing between both of them. I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Muy divertida, es un espectáculo de carrera. Me lo he pasado muy bien, en la salida estaba a punto de tener un accidente grande adelante y me ha asustado un poco. Yo creo que ya tenía la posición ganada con Christian. He intentado ponerle nervioso, he estado toda la carrera prácticamente detrás de él. El ritmo era prácticamente idéntico y no ha cometido errores muy grandes, no he podido pasarle, es un circuito que cuesta mucho adelantar. En la última curva, casi entrando en meta, ha cometido un error, se ha ido largo,
he metido el coche por dentro, nos hemos puesto en paralelo y bueno, a punto estaba de llevarme la victoria, al final no ha podido ser, pero bueno, llevo un P2, una carrera muy divertida, muy entretenida y nada, a ver qué tal sea la siguiente. Ha sido un gran fin de semana, afianzamos la segunda posición del campeonato, el campeonato es cosa de dos, Brusborg y Sergio, no miramos para atrás, nuestro objetivo es ir a por Brusborg y recuperar el liderato del campeonato y rematarlo en la última carrera. Creo que Sergio ha hecho un gran trabajo, después de venir de hacer dos ceros, ha hecho dos segundos puestos, también tanto en calificación como en carrera. Y ahora tenemos que seguir en esta línea para poder cerrar el campeonato. Dudo mucho que el líder del campeonato regularmente gane todas las carreras, pero sí que sé que Sergio puede estar en el podio en todas y es lo que tenemos que hacer. No salirnos del podio y con suerte pues ganaremos el campeonato a la primera.